¿Qué dirían que han aprendido hoy día cada uno a hablar? Una cosa al menos, que no sabían antes. Comenzamos al revés, Jürgen. Algo que yo aprendí hoy día es el tema de los antibióticos, justamente. No porque en tu antibiograma está que tienes tu E. coli sensible a algo, quiere decir que a pesar que hayas visto mejoría clínica, tienes que cambiar el antibiótico que ya estás usando, que en este caso era la ceftre. Porque justamente in vitro puede modificar si es sensible o resistente a otro tipo de antibióticos. Eso. Claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? La resistencia no es igual, ¿no? Sea en vivo o in vitro, lo que marca es la clínica, ¿no? Igual, también les adelanté, ¿no? Lo contrario también es correcto. Ustedes pueden tener sensibilidad a un antibiótico, le dan ese antibiótico, el paciente no mejora, tienen que cambiarlo, ¿no? Pero acá lo que hemos visto, y hay muchos casos similares, que si el paciente mejora con un antibiótico, a pesar que sea resistente según el cultivo, deben continuar. Una cosa adicional, Milagros, dirías tú, que has aprendido hoy día de esta discusión, ¿no? Que la verdad, creo que exámenes como las imágenes se tienen que de todas maneras, tal vez revisarlos, o sea, porque muchas veces creo que simplemente se lee el informe y como dice, no se encontraba nada, pero el hecho de poder verlo uno mismo y tratar de buscar tal vez algo que por la clínica del paciente podría ayudarlo, ¿no? En este caso a la paciente la podrían haber dado de alta como porque tenía las imágenes aparentemente normales. Y tal vez solo se hubiera dado el curso de la pielonefritis, ¿no? Y no se hubiera tratado el absceso y podría haberse complicado en el futuro. Exacto, ¿no? Esta paciente ya estaba a un día de darle de alta con un diagnóstico de pielonefritis aguda, ¿no? Por lo tanto, le iban a cortar ya lo mucho al día 14, pues, ¿no? Pero esos abscesos no se van a ir al día 14. Entonces, la única forma de que se hizo el diagnóstico fue viendo las imágenes. O el informe no decía nada de eso. Entonces, efectivamente, ya lo que siempre les repito a los internos residentes es que quien conoce mejor a los pacientes son ustedes que están a su cargo, no el radiólogo que solamente ve imágenes. Y obviamente quienes van a saber qué cosa quieren buscar son ustedes, no el radiólogo. El radiólogo quizá le puede dar lo que es más llamativo, pero no va a ir a buscar cosas, va a encontrarse cosas. Es distinto, es totalmente distinto. Entonces, les sugiero que en adelante, aún así nunca sepan, yo no soy radiólogo, yo he aprendido a ver imágenes por necesidad. ¿Por qué? Porque veía que pedía tomografías, si bien por curiosidad las veía, me parecían cosas anormales, pero no sabía qué, el informe me venía tomografía normal, ¿no? Y el paciente no, pues tenía una clínica que tenía una lesión cerebral, por decirles así, ¿no? Entonces no concordaba, pues, ¿no? Entonces fue ahí poco a poco, tuve que ir haciendo match, ¿no? Con la ventaja que tienen ahora ustedes es con el tema de, bueno, y nosotros también, obviamente, que ya todo el conocimiento está en la web, ¿no? Entonces es cuestión que ustedes lo busquen y pueden buscar imágenes de lo que yo he hecho, de tomografías, ver normalidad, ver anormalidad y ya. Que a la larga, como ya les he mostrado a grandes rasgos en el video, es reconocer anatomía normal, ¿no? Nada más, ¿no? Muy bien, Milagros. Mireya, ¿qué dirías que has aprendido? Obviamente algo distinto, adicional a lo que ha mencionado Jürgen y Bueno, Milagros. más que todo el hecho de, y eso es algo que también nos ha repetido cuando íbamos al hospital regularmente, que a quien nosotros estamos tratando es a la persona, ¿no? Al paciente, y lo que pedimos, que su mismo nombre y se llama exámenes auxiliares, o sea, nos ayudan al diagnóstico, quizá un poco más acertado el tratamiento, la medicina, pero no es que estamos tratando estos exámenes, ¿no? Si vemos, como en este caso, una mejoría clínica, así los exámenes nos pueden ayudar una que otra diferenciación, pero podemos seguir, que sigamos con ese tratamiento que nos muestra de que sí está funcionando, ¿no? En este paciente. Entonces, no ser tan cuadriculados con lo que nos salga en uno que otro examen, quizá alterado, porque hay muchos factores. Hay factor de, por ejemplo, una prueba contaminada como fue en la de la orina, que no esté bien leído como si en las imágenes. O el hecho de, por ejemplo, la sensibilidad in vitro versus in vivo, que es lo que ya vimos, ¿no? Entonces, siempre tener eso presente al tratarlos. Claro, ¿no? Efectivamente, pueden haber, como ya mencionamos, falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Pues, efectivamente, se trata de pacientes, no papeles, ¿no? Informes, no resultados, ¿no? ¿Dea?
¿Algo adicional dirías tú? Bueno, solamente para agregar que en realidad podemos valernos de muchos exámenes secundarios, pero lo que va a mandar es la clínica del paciente, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ya, claro, ¿no? Lo mismo tratar a pacientes, ¿no? Es guiarnos de su cuadro clínico, ¿no? Y por eso es muy importante hacer una buena historia, ¿no? Sacar datos, ¿no? Tienes que, quizá cuando tengan en su haber 1000 historias o más, pero obviamente bien hechas, ir evaluando el caso, quizá puedan hacer una historia de manera más rápida, pero si quieren hacer sus primeras historias en 10 minutos para irse rápido, van a dejar pasar muchos datos, ¿no? Y por eso es el entrenamiento, ¿no? A veces los pacientes no van a tener todo en orden en su cabeza de síntomas y signos, algunos no les van a dar los datos de una primera mano, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría les va a decir qué es lo que más les fastidia en ese momento. Quizá lo que más le fastidia a esta paciente al inicio era la cefalea por la fiebre alta que tenía y no percibía mucho el tema del dolor lumbar, no lo sé, ¿no? Pero uno tenía que especificar qué es eso, qué localización es su dolor lumbar, qué tipo es el dolor lumbar, ¿no? Si me meditaba más como pielonefritis, más como cólico, más como absceso, el absceso también duele, ¿no? Y en este caso tenía varias cosas, no solamente una pielonefritis, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El examen de orina era casi normal. Entonces, alguien podría decir, ya no tenía fiebre porque ya le habían iniciado antibiótico, entonces no es infección urinaria, entonces le damos de alta, ¿no?